good boys. Buenas a todos, gente. Hoy vamos a estar en Un Día de Vida, edición cuarentena. Así que... Normalmente a la mañana nunca desayuno, no es por nada en particular, pero sino que me espero a la hora del almuerzo para hacer la primera comida. Hay gente que dice que el desayuno es lo más importante, pero no, eso es todo mentira, a menos que tengas algún objetivo de ganar masa muscular. Sí que es verdad que se hace mucho más fácil si metes un desayuno para llegar a esas calorías diarias, pero yo generalmente no lo hago, no porque no me guste ni nada, sino porque no quiero. Y aprovecho ese tiempo de la mañana para hacer otras cosas que la van a ver ahora. Aprovecho la mañana para darle un repaso a inglés, ya que hoy a las 3 de la tarde tengo clases online de inglés. También lo que hago antes de la clase es verme alguna película que vi varias veces ya, pero esta vez la miro totalmente en inglés. Así mi cabeza se entera de que voy a tener inglés y voy mucho más fresco a la clase. Además de que te ayuda muchísimo en el vocabulario, aprendes a escuchar muchas palabras y es un gran tip que les recomiendo que lo hagan. Bueno, gente, acá tenemos fideos con un poco de tuco y pollo. Y esta sería la primera comida, o sea, la comida del almuerzo. Bueno, ya terminé de comer, ahora me estoy leyendo un libro. Este es El Poder de la Hora, es un libro muy bueno. Generalmente este tipo de libros los leo muy lento. Por ejemplo, me lo compré en verano y todavía lo sigo leyendo. Eso porque me gusta analizar muy bien la información que tienen este tipo de libros. Por eso es que a la vez leo otras cosas aparte de esto. Qué buena onda. También aprovecho a editar un par de videos, rutinas o ideas de videos que tengo, las anoto acá y cosas de ese tipo de trabajo. Y nada, aprovecho este momento, así después ahora en unos minutos voy a la clase de inglés. Así que seguimos trabajando con esto. Estás enfermo, Bruce Wayne. Bueno, ya está el batido hecho. Acá arriba les va a aparecer el video de cómo hacer el batido. Lo hago antes de entrenar, así después de entrenar me lo tomo y ya está. Si no, tengo que hacer todo el quilombo de hacerlo y tardo mucho. Y bueno, ahora entrenar. Ok, ya son las 4 y media, ya terminamos la clase de inglés, terminamos de hacer el batido, ahora toca entrenar. Hoy me toca el entrenamiento de pull, o sea, todo de tracción, lo cual va a involucrar a la espalda, de los bíceps. Así que vamos al entrenamiento. Y antes de arrancar la rutina, chicos, hay que calentar, ¿sí? Hay que calentar bien los músculos, calentar bien el movimiento, y ahí sí se arranca la rutina. Ok, gente, ya son las 6 y media, recién salí de bañarme y ahora lo que hago mientras tomo el batido es leer sobre hipertrofia, fuerza, sobre todo el mundo del deporte y me lo anoto todo acá. Ahora le voy a mostrar más esto.
Ok, acá estoy en la página. Esto básicamente son ebooks y PDFs, los cuales te hablan de hipertrofia, de ganancia de masa muscular, de fuerza, de cómo mejorar el entrenamiento y un montón de cosas. Encima son 40 páginas y yo lo que hago es resumir todo y me lo anoto todo en el cuaderno, ¿sí? O sea, yo anoto todo lo que me parece importante. Y no solamente tengo esa, sino que también tengo esta. Tengo esta página y todas tienen la misma cantidad de hojas, así que es mucho para leer. Igualmente lo que hago es resumir todo. Y bueno, ya saben, es muy importante seguir aprendiendo. Chicos, llegó la hora de la cena y tenemos pastel de papa. Para los que se pregunten qué es esto, es puré con carne y huevo. Y bueno, es una delicia. Bueno chicos, ya terminé de comer. Ahora voy a jugar al que las dos fases. Ya es la cuarta vez que lo paso y este tipo de juegos sí vale la pena jugarlo. La verdad que tiene una historia increíble. Y bueno, falta del 2, voy a jugar al 1. Así que nos vemos. Ok gente, ya son las 11 de la noche. Ahora lo que voy a hacer es acostarme, mirar algunos videos en YouTube y después me voy a dormir. Probablemente haga una segunda parte de Un Día en Mi Vida. Bueno, hasta ahora este fue Un Día en Mi Vida en cuarentena. Así que si les gustó, déjenme su like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. From the beginning. Hit it, boys.